En la Biblia, la luz representa la presencia de Dios. Representa la pureza, la verdad. Mientras que las tinieblas representan la ausencia de Dios, es decir, el engaño, la oscuridad, el pecado. La luz es sinónimo de esperanza. La luz es sinónimo de vida eterna. Y esto nos recuerda el llamado a ser testimonios del amor y la bondad de Dios. En este mundo de oscuridad, necesitamos brillar con esa luz que es Cristo. Jesús se presenta a sí mismo como la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús nos invita a seguirlo para no caminar en tinieblas. Esa afirmación tiene un significado espiritual. Implica que al seguir a Jesús, al seguir sus enseñanzas, su ejemplo, nuestras vidas se iluminan y alcanzamos a otras personas. Alcanzamos una visión clara, verdadera del propósito del plan de Dios en nuestra vida. Sin embargo, esta luz no solo es para recibirla, sino también para compartirla. Y muchas veces recibimos la luz, pero no la compartimos. En el Sermón del Monte, Jesús nos llama a ser la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Jesús te está diciendo que tu vida tiene que brillar con actos de amor, actos de justicia. Y si eso se produce, llevas paz y esperanza a los demás. Las tinieblas, por otro lado, simbolizan el pecado, el miedo, la confusión. Y a menudo la palabra de Dios describe la vida sin Dios como un estado de oscuridad, donde las personas andan ciegas o perdidas. Vivir en tinieblas significa estar desconectados de la fuente de vida y amor, y las acciones que brotan de esa desconexión pueden llevar al dolor y a la desesperanza. La oscuridad en la vida espiritual es una falta de propósito. Es una negación de los valores de la verdad, la bondad. Valores, por cierto, que en nuestra sociedad hoy se están perdiendo. Incluso en la oscuridad más profunda, el amor de Dios ofrece una luz de esperanza. El amor de Dios nos recuerda que Él siempre está presente y está dispuesto a guiarnos hacia la plenitud, hacia la paz. La luz de Dios es una invitación a salir de las tinieblas, caminar en comunión con Él, con los demás. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser luz, no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia y el amor de Dios que actúa a través de nosotros. Ser luz es ser esperanza, llevar paz, tener siempre presente que en las manos de Dios, incluso la más pequeña chispa puede iluminar la noche más oscura. Aquí en España, en Europa, estamos en época de frío. Estación del otoño, llegará la estación del invierno. Y ahora lo que vamos a utilizar muchos es la chimenea, ¿verdad? La calefacción para calentarnos. Ayer estaba viendo cómo un compañero encendía la chimenea y echaba los troncos. Y cómo le echaba unas pequeñas cápsulas que se encendían y eso encendía las astillas y después, al rato, encendía los troncos. Al encenderse, daba calor. Una pequeña chispa, una pequeña cerilla encendida puede destruir un bosque entero. Un toque del Señor, pequeño, a lo mejor para ti insignificante, puede cambiar tu vida. Y cuando ese toque del Señor cambia tu vida, tú iluminas a otros y puedes llevar a otros a los pies de Cristo. Estamos en época de tinieblas. Estamos a puntito de entrar en esa semana del Halloween. No sé cuándo escucharás la reflexión, a lo mejor ha acabado esta festividad diabólica pagana. Pero esta reflexión vale para cualquier día del año. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos oscuros. Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios,
La palabra someterse implica una entrega, una obediencia voluntaria a Dios, y esa sumisión significa reconocer que Dios es soberano. Es reconocer que su voluntad es justa y buena, y que el plan para nuestras vidas que Él tiene es mejor que cualquiera que podamos idear nosotros mismos. Santiago nos está invitando a rendirnos completamente a Dios, en mente, en cuerpo y en espíritu. Es decir, vivir alineados con su voluntad. Ese sometimiento es un acto de humildad, en el cual tú y yo renunciamos a nuestros deseos egoístas y nuestras ambiciones pecaminosas. En el contexto de este capítulo 4, Santiago habla de los deseos humanos, esos deseos que nos alejan de Dios y que provocan conflictos entre las personas. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios, aprendemos a dejar de lado esos deseos para buscar primero el reino de Dios y su justicia. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Someterse a Dios implica un cambio de perspectiva. Es vivir de acuerdo con sus principios en lugar de nuestros impulsos. Someteos pues a Dios. Nos está invitando a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Cuando uno se casa, ¿verdad? Ya no es voy a hacer la guerra por mi cuenta, voy a hacer las cosas solo. No, no, ya estás contando con tu ayuda idónea, sea hombre o mujer. Ya no estás solo. Ahora estás con alguien más. Ya no es someterte tú solo a Dios. Es someterse el matrimonio a Dios, los dos, hombre y mujer. Resistid al diablo. Así continúa el versículo 7. Santiago no solo llama a la sumisión a Dios, sino que nos pide resistencia activa contra el diablo. Si tú buscas en internet, la palabra resistir indica una postura de firmeza, de rechazo a las tentaciones y engaños. Y en este caso es lo que el diablo quiere hacer. Engañarnos. Esa resistencia no se logra con nuestras propias fuerzas, sino mediante la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir en santidad. No mis habilidades humanas. No mi conocimiento humano. El diablo en la Biblia es descrito como el enemigo de nuestras almas. Y así lo dice Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y el objetivo del diablo es alejarnos de Dios. El objetivo del diablo es destruir tu vida, destruir tu matrimonio, destruir tu familia, destruir la sociedad. El diablo ya sabe que tiene la derrota asegurada. Sabe que ha perdido. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su interés? Mira, como sé que he perdido, voy a traerme conmigo a todos los que pueda. Santiago nos asegura que al resistir al diablo, este va a huir de nosotros. Y eso implica que no estamos en una posición de vulnerabilidad constante. Dios nos da las herramientas necesarias, como la oración, la palabra, la comunión con otros. Nos da el poder del Espíritu Santo para vencer la tentación. No vas a vencer la tentación tú solo. Quítate eso de la mente. Solo se supera la prueba, la tentación, con las herramientas que Dios nos da. No las herramientas que yo te doy. No las herramientas que te da un pastor, o te da tu esposa, tu esposo, tus hijos. No, no. Se vence la tentación con las herramientas que Dios nos da. Oración, palabra, ayuno. Resistir al diablo requiere estar en alerta, consciente de que somos débiles, que el diablo es más fuerte que nosotros. Tenemos que estar conscientes cada día de esos momentos y de las circunstancias donde tú y yo somos más vulnerables. Tú y yo podemos evitar situaciones que puedan conducirnos al pecado. ¿Y cómo? Recurriendo a Dios. Recurriendo a Él en busca de fortaleza.
resistid al diablo, y dice Santiago, y huirá de vosotros. La promesa de que el diablo huirá es clave en este versículo. Santiago asegura que cuando estamos sometidos a Dios y resistimos activamente las tentaciones y los ataques del enemigo, el diablo no tiene poder sobre nosotros. Es una equivocación, y de hecho se lo he escuchado compartir a varios pastores: resistid al diablo y huirá de vosotros. Muy bien. Pero ¿dónde has dejado la parte someteos pues a Dios? Porque se resiste al diablo sometiéndonos a Dios. Muchas veces picoteamos los versículos y nos quedamos con una parte de ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Utilizamos esa parte, ese versículo, esa frase para todo. Pero olvidamos todo lo demás, el contexto en que Pablo dijo esas palabras. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo se resiste al diablo? Sometiéndonos en primer lugar a Dios. Es que queremos quitar a Dios de todo. Este es el mensaje humanista que se está predicando en las iglesias. Estos son los mensajes motivacionales que vas a encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Quitar a Dios de en medio. Resistid al diablo como diciendo, tú puedes solo. No, mentira. Se resiste al diablo cuando yo me someto a Dios. Esto es lo que quiere el diablo. Esto es lo que quiere la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Quitar a Dios de todo. Es curioso que muchos no creen en Dios, pero te prohíben orar. Bueno, ya que no crees en Dios, déjame orar, ¿no? Ya que dices que no hay Dios, ¿por qué me prohíbes orar? Saben que existe Dios, pero no quieren rendir cuentas a Dios. Y huirá de vosotros. Esa huida implica que la resistencia produce un efecto real. El enemigo pierde influencia cuando tú y yo nos sometemos a Dios, cuando estamos firmes en Dios. En Cristo tenemos autoridad sobre las fuerzas del mal. La clave es permanecer en sumisión y dependencia a Dios. Y esa victoria es posible porque Jesús ya venció al diablo en la cruz. Y ahora tú y yo, como sus seguidores, sus discípulos, pues compartimos su victoria. Esa promesa es la que nos da esperanza y confianza de que cuando enfrentamos pruebas y tentaciones, no estamos luchando solos. Podemos apoyarnos en la victoria de Cristo. Podemos recordar que el poder de Dios en nosotros es más fuerte que cualquier fuerza del mal. Por eso, necesitamos una sumisión diaria a Dios. Necesitamos discernimiento espiritual para esa lucha. Y necesitamos confiar en las promesas de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Estamos en la semana de Halloween. Estamos en la semana de las tinieblas. ¿Puede celebrar un cristiano Halloween? Esta es la pregunta del millón y esta es la pregunta que muchos cristianos se hacen hoy en día. Mucho se habla acerca de esta fecha, pero lo mejor es ir a la palabra de Dios, para que por medio de ella valoremos si nosotros deberíamos o no participar en esa celebración. La respuesta que yo te doy es no. Así, ¿eh? Mayúscula, no. ¿Puedo celebrar Halloween? No. ¿Sabes por qué? Porque esa celebración, Halloween, no glorifica a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta fiesta no da la gloria a Dios. Da la gloria a Satanás, a las tinieblas. ¿Puedo usar un disfraz de bruja, de demonio, de zombie? No. Es así de claro. ¿Puedes utilizar esos disfraces para dar la gloria a Dios? No. Entonces no lo hagas. A mí me gusta el teatro. Y muchas veces, cuando evangelizamos en las calles, representamos a demonios, a diablos, ¿verdad? Hacemos una lucha entre Dios y Satanás y nos disfrazamos
de Satanás o de diablo. Muchas veces podemos ver que hay dramas cristianos, hay teatros cristianos que requiere que se usen disfraces de ese tipo, pero tienen un objetivo: ganar almas para Cristo, demostrar la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal. Los disfraces, las máscaras que se usan en Halloween, ¿tienen algún propósito evangelístico o glorifican a Dios? Esa es la pregunta. ¿No? Exaltan, dan la gloria a Satanás, al diablo. ¿Por qué tú no puedes celebrar Halloween? ¿Por qué yo no puedo celebrar Halloween? Porque los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, no debemos participar en las obras de las tinieblas, como dice Pablo en la carta de Efesios capítulo 5, verso 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta celebración no es para la gloria de Dios. Si no estás agradando a Dios, ¿a quién estás agradando? Como dice Miguel muchas veces, Miguel Díez, pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, si no estás trabajando para Dios, ¿para quién estás trabajando? Para el príncipe de este mundo. Si no estás dando la gloria a Dios, ¿a quién le estás dando la gloria? La palabra de Dios nos manda no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las tenemos que reprender. Los padres que nos estéis escuchando ahora mismo, no debes permitir que tus hijos participen en este tipo de actividades. Aunque el mundo te diga que es simplemente un juego o algo inocente, recuerda que Satanás es astuto y se disfraza como ángel de luz. Así lo dice Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los hijos de Dios no debemos participar en Halloween, en el Día de los Muertos y en todas estas fiestas paganas. Otra razón de por qué tú y yo no tenemos que celebrar Halloween es porque a Dios no le agrada nada de lo que tiene que ver con hechicería, magia, brujería, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, herejías, disensiones. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que curiosamente, en estos días de Halloween, en estos días de muerte, se celebran. Esto no te lo van a contar los medios de comunicación. No le interesan contar estas estadísticas. Pero es en Halloween, es en el Día de los Muertos cuando más adulterios, fornicaciones, inmundicias, hechicerías, brujerías se practican. Es donde más asesinatos, más desapariciones hay de jóvenes. Es donde más se sacrifican animales y se ofrece todo al príncipe de este mundo. Es en estas fechas. ¿Qué dice la Biblia sobre las brujas? ¿Qué dice la Biblia sobre los hechiceros? Éxodo capítulo 22, verso 18. A la hechicera no dejarás que viva. No decimos con esto que hay que quitársela del medio, pero llévalo a lo espiritual. Hay que matarla espiritualmente. ¿Qué dice la Biblia sobre la magia? Hechos capítulo 19, verso 18 en adelante. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Esto es lo que dice la Biblia sobre la magia, las brujas, las hechiceras. Y esto es lo que se practica en Halloween y el Día de los Muertos. Los cristianos no debemos seguir la corriente de este mundo, las fiestas paganas que se celebran en este mundo.
en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. Es que no solo se trata de una festividad con disfraces y dulces, el famoso truco o trato. Detrás de esa celebración hay una exaltación del miedo, de la muerte, de lo macabro. Y en muchos casos se promueven prácticas que están vinculadas con lo oculto, con lo satánico. Tú y yo estamos llamados a ser luz en el mundo y no a participar de las tinieblas. Hay un vídeo de Jesús Adrián Romero, hay que decirlo por nombre, porque lo está promoviendo y lo ha promovido durante años. Hizo un vídeo, un mensaje sobre el Halloween y él dijo, yo celebro Halloween. Y se supone que es una persona que ministra, es una persona que tiene el llamado a alabar, a adorar y a compartir la palabra. Y que diga que él celebra Halloween, ya me dirás tú. Seguramente vengan ahora los típicos que dicen, no, no hay que juzgar, no, pero la palabra de Dios me dice que hay que juzgar con justo juicio. Y hay que decir las cosas como son por su nombre. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No permitas que tus hijos sigan la corriente de este mundo, en especial cuando se trata de costumbres que no glorifican a Dios, sino que exaltan lo que es contrario a Él. Ayer en la iglesia, los más pequeños hicieron una pequeña representación con la canción Enciende una luz. Iban vestidos de blanco y encendían la luz del móvil y una pequeña vela. Si yo no estoy encendiendo una luz, ¿qué estoy haciendo? Si yo no estoy reflejando la luz de Cristo, ¿qué estoy haciendo? Halloween, con su enfoque en la oscuridad, está lejos de ser una celebración que promueve valores bíblicos. Por eso, como discípulo de Cristo, como creyentes, debemos tomar una postura firme y decir no al Halloween. No al día de los muertos, no al día de las tinieblas. Guía a tus hijos, muéstrales la importancia de seguir los caminos de Dios, no los del mundo. Halloween es una celebración que promueve elementos contrarios a tu fe y a mi fe. Muerte, tinieblas, eso es lo que ensalza Halloween. Debemos buscar honrar a Dios en todo lo que hacemos, y esta festividad no glorifica su nombre. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a no participar en obras de tinieblas. Tenemos que resistir la corriente de este mundo, rechazar cualquier cosa que promueva la brujería, lo oculto, la hechicería. Yo no soy padre, pero me gustaría serlo en un futuro. Como padres, estáis llamados a ser luz y a guiar a vuestros hijos por los caminos que honran a Dios. Por eso di no a este día. Di no al Halloween, di no a la fiesta de las tinieblas. Sigue firmemente los principios bíblicos que exaltan la verdad, la vida en Cristo. Refleja la luz de Cristo, no reflejes las tinieblas. No seas un imitador de este mundo, un mundo caído. Imita a Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Eso tenemos que hacer. Di no al Halloween. Di no a las fiestas de las tinieblas. Y di sí a la vida, sí a la luz de Cristo.